En primer lugar tenemos que tener instalado tanto Scratch, la versión 2.0, como el software NodeJS. NodeJS es un entorno de desarrollo para eh, interpretar y ejecutar eh, programas construidos en JavaScript. Nosotros en este caso lo único que tenemos que hacer es dejarlo instalado, entonces lo descargamos, lo instalamos como es usual a la hora de instalar cualquier programa y ya nos queda eh, instalado en el pad. Por otro lado, vamos a necesitar la versión 2 de Scratch Offline. ¿vale? Así que vamos a buscar en la web del, del MIT, buscamos la versión 2 de Scratch, tendremos que instalar el Adobe Ver y después instalaremos el, el Scratch 2.0. Yo ya tengo tanto instalado el Node JS como el Scratch. Así que el paso siguiente es irnos a buscar la documentación del, del dron de Tello uh, sobre cómo. Cómo hacerlo servir para programarlo con, con Scratch. ¿vale? Así que vamos a irnos a la web oficial de Tello, eh, que es esta, writerobotics.com. Nos vamos a ir a la sección de descargas y allí vamos a encontrar un PDF muy sencillo con un enlace con un archivo que nos tenemos que descargar, que es este de aquí. Este archivo es un archivo comprimido que, que contiene tres archivos. Contiene un archivo en formato de para que abrirlo con, con Node.js y un par de programas de Scratch, ¿vale? Bien, ahora le echamos un vistazo al dron, como podéis ver en la parte de delante eh, tiene una cámara, lo que pasa que esta no la vamos a utilizar nosotros ahora. En los laterales tiene un conector eh, micro USB para cargar la batería del dron. Y después en el otro lateral tiene un botón para encenderlo y para pararlo. Y en la parte de detrás vemos que tenemos el, el adaptador para, para introducir la batería y, y para extraerla. Ahora vamos a encender el dron. Como veis, eh, empieza a hacer un, un parpadeo de luces en diferentes colores. Y nos vamos a nuestro ordenador, nos vamos a nuestra máquina, y lo que vamos a hacer es localizar eh, la wifi que está montando el drone. Es decir, el drone funciona como un access point. Cuando lo enciendes, él eh, monta una red wifi que se llama Tello, que veremos aparecer en breve. Y eh, una vez que la veamos, nos vamos a conectar a ella. Puede ser que tarde un momento. Pero al final la tendremos. Aquí está, nos conectamos a ella. El paso siguiente, una vez conectados, eh, sería abrir el, el símbolo de sistema. Ah, para ello, pulsamos el botón de Windows y escribimos CMD y pulsamos Enter y nos aparece esto de aquí, que es el, el, el intérprete de, de comandos de, de MS2. Yo, en mi caso, lo que voy a hacer es irme a la unidad E que es donde tengo la carpeta de descargas, me meto dentro de a, la carpeta de descargas y entonces aquí tenemos los tres archivos que hemos descargado con el, el tello. Entonces eh, voy a escribir node para activar node js y le voy a pasar como parámetro el, el script scriptello.js. Esto lo que va a hacer es ejecutar el programa. Eh, de javascript.js eh, que se va a comunicar con el, con el drone entonces eh, una vez está comunicado con el drone voy a abrir el, el software de, de scratch de la versión 2 aquí lo tenemos y ahora lo que voy a hacer es cargar aquí dentro el archivo, el otro archivo que nos, que nos hemos descargado. Para ello, eh, pulso archivo, pero voy a pulsar archivo manteniendo apretado la, la flecha de las mayúsculas del Shift. Hago un clic aquí, le digo importar versión experimental de extensión y voy a buscar el otro archivo, el Tello.s2e. Este archivo lo que hace es que en la sección de más bloques de, de mi Scratch han aparecido una serie de bloques diferentes que sirven para controlar el dron. Entonces yo con estos bloques ya puedo escribir el programa que yo quiera. Este programa de Scratch se va a comunicar con, el, con el, el node JS que tenemos abierto detrás y le va a enviar las instrucciones que digamos. Yo por ejemplo he dicho que cuando pulso la tecla del espacio quiero que despegue y cuando pulse la A quiero que aterrice. Y aquí podemos ver que el dron sigue conectado, está de color verde. Así que pulso espacio y el dron despega y cuando pulso la A, el dron aterriza. Como podéis ver en la parte de detrás, no de JS, ha ido recibiendo todo lo que Scratch va enviando y se lo ha ido reenviando hacia el dron. Posibles problemas, pues que se desconecte de la wifi. Todo el rato tenemos que estar conectados contra el dron y como la batería dura poco, pues se nos puede acabar. Eh, otro posible problema es el orden en el, que, en el cual proceder. O sea, siempre es conectamos la wifi, abrimos el símbolo del sistema, eh, encendemos el node JS con el programa de tello, y después abrimos Scratch y cargamos el archivo experimental. Si algo falla, pues tenemos que cerrarlo todo y volver a seguir en ese orden.